Yeah, we gotta find those. Tenemos que encontrar estos. Vamos a entrar. Can we pick up some corn if we see some corn? Yeah, we can do that. Ahorita vamos entrando al maze, al laberinto, para ver si encontramos esos tres. Okay, you go and see if you can find them. I'll follow you. Yo la sigo a ella para que a ver si encontramos las cosas aquí. Y después vamos a ir a buscar nuestros pumpkins, porque ya cierran a las 6 de la tarde aquí. Este es un lugar nuevo donde yo no sabía que estaba este lugar. Quizás existía o no existía, pero como se fijaron de indio, íbamos para otro lugar. Elote. Pero el otro lugar lo cerraron. Ya está cerrado. Entonces venimos a este lugar, lo hallamos. Está en la misma dirección del otro lugar. Entonces decidimos venir aquí. Ya llegamos aquí a la witch, a la bruja. Ok, we gotta find the other two. Tenemos que encontrar los otros dos. Yo saco a la niña a estos lugares así para divertirnos un ratito. El día está precioso, el sol está arriba. Y como si ahorita, está 17. El clima y está precioso, bonito venir este día. No para celebrar lo que es el Halloween, sino para entretenernos un ratito. Y siempre le compro dos pumpkins, siempre le compro para que ella los decore. O le sacamos lo que es como las seeds de adentro. Y es un entretenimiento nomás, no es para estar ahí, ¿cómo se llama? Estar participando en lo que es el Halloween. Bueno, pues ni modo, si la gente así lo agarra, pues ni modo. Pero yo no lo agarro así, solamente para salir un ratito. Just enjoy the day between us. Miren qué bonito está aquí. Allá al lado pasa lo que es los carros, que es donde nosotros tenemos que irnos para ir para la casa. Here's the other one. What did you find? ¿Qué encontraste? Ah, encontramos el scarecrow. Sigámosle aquí. Allá está el lugar donde los niños están jugando, pero se tienen que pagar $8.50. Allá se miran otros niños que andan corriendo, bien felices. Es un entretenimiento esto para mí, la niña. Sacarla un ratito, que está riquísimo el día. Ya cuando viene el invierno, esto ya no se puede hacer, amigos. Ya no se puede hacer esto porque ya... Mire, ahorita le puse la jacket, pero no la necesita porque el día está bonito. Pero por algo se la puse, por si se ensucia. Look. El esqueleto. We found the skeleton. Ahí andan los niños chiquititos corriendo. Y ahí creo que es una nursery donde tienen palos, pinos, de Christmas. Mírenlo ahí, pues son de Christmas los palos. Quizás la gente aquí van a venir cuando ya sea la Navidad. Aquí van a vender palos de para poner de Navidad, que a la gente le gusta cortarlos y decorar los palos naturales en las casas adentro. Pero a veces quiere ganas porque se le tiene que estar echando agua seguido. Y a ver si no hay aquí insectos y cosas así. A veces no se me pegan en el pantalón porque tengo que ir vendiendo lo que es la milpa. Ah, la milpa, así le dicen lo que es. Bueno, pues sigámosle aquí porque viene más gente. Esta a veces los farmeros aquí dejan que la milpa o el elote se haga duro. Este elote aquí. Yo con ganas de comer elote. mi papá hace, ¿cómo se le dice? Tamales de elote. There's a bug in it, ew. Oh, where? It's okay. It didn't bite you, come on. Dice que lo mordió, ¿cómo es el insecto? Esta es chistosa, man. Ok, ya vamos a la salida. Vamos a ir a buscar las calabazas. Calabazas creo que le dice, ¿verdad? Vamos a ir a buscar dos, unas pequeñitas para decorarlas en la casa. Go, pick one.
escoja la carretita que vamos a llevar. Vamos. Ah, esta quiere que yo la jale. No, you're too heavy. Let's go. I don't think you're allowed to do that. Come on. Silly girl. Okay, let's go that way. Pumpkin amarillo quiere esta, pero no se hallan casi. Los únicos son de ese color, no se hallan de amarillo. Ok, vámonos afuera. Afuera hay más que estos. Vámonos. Sí, ya le gustaron a esta, a los chiquitinos. ¿Es esta la que quieres? La última. ¿O quieres más? Quiero más que esta. Ok, take that one. But we can get more pumpkins, right? Yeah. You found that one? Are you sure it's a... Bueno, pues amarillo. Entonces esta es la que quiere ella. Nos vamos a llevar eso. Okay, take it. Okay, ya esto es aquí. Y esos chiquitinos y ya nos vamos. A ver cuánto nos sale. Oh, y tengo que ir adentro al store, a la tienda, porque quiero ir a comprar miel. Miel. Bueno amigos, aquí continuamos el videíto, ya pasaron unos días, ya estamos en noviembre 5 del 2022, es sábado, este fin de semana la niña no está conmigo, pero les quería enseñar las cositas que compramos y como vieron en el video ustedes, las pasamos muy muy bien, yo no creo en esas cosas de Halloween y todo eso, pero la niña me gusta que ella se entretenga y a mí me gusta entretenerme, a mí también no me gusta pasar en la casa mucho, yo sé que salir cuesta dinero, pero se pueden hacer cosas así como las que hicimos, que no cuesta mucho y se entretienen los niños, hacen amistades y es muy bonito ir a ver todo lo que es el market y todo eso de lo que tienen cositas ahí. Muchas de las cosas que ustedes vieron en el video son handmade, son cosas que las personas han hecho a mano o como se llama, gente que crafty people, que le gusta hacer cosas. So, me encantó muchísimo y saben que les voy a enseñar una cosa que compré, porque mi miel, yo tengo esta miel que compré de un señor en el trabajo de un farmero, él las compra, es miel pura. Miren, no es como la de las tiendas, que las tiendas venden esa miel, pero yo lo siento como que hay más azúcar que miel pura. Entonces ya se me está acabando y esta miel yo la uso bastante. Y la mixeo así junto lo que es el jengibre y la miel y el limón. No traten de dejarlo como bien aguadito el eso. Si le quieren hacer más pura, pónganle más cucharadas de miel. Pero, ¿cómo se dice? Pueden ponerle jengibre natural, que lo pueden comprar en el market, en las tiendas. O pueden comprar jengibre también de lo que es polvo, porque yo compro el botecito de polvo y eso es lo que le echo y ahí lo mixeo todo. Eso lo que ayuda es, mata lo que es la bacteria en la garganta y hace sentir la garganta mejor cuando uno tiene tos o cuando siente que la garganta le duele muchísimo. Anyways, eso es lo que mi papá hace. Eso, ay, yo no, yo lo he agarrado también. He estado ahí cortando mis cebollas también porque este... clima está trayendo muchísimo lo que es la tos, gripe, calentura, especialmente con los niños ahorita. Oh, Dios mío. Pero, anyways, primero Dios de que la niña no se me enferme ya más. Primero Dios de que la niña esté bien. Pero es flu season. Es flu season aquí en Canadá. Así que hay que tener estas cositas. Y también la niña compró estos muñequitos. Se los compré porque ella los quería regalar para las familias. Lo quería regalar para lo que es Christmas gift. Regalos para Navidad. Y también le voy a hacer un chambre. Le voy a dar un chambre. No sé si fijaron ustedes en el video que mis lentes, les voy a contar aquí, los lentes se me quebraron. Tengo que comprar nuevos lentes. Gracias a Dios, eso me los cubren en el trabajo. Un poco, no todo. Pero ojalá que trate de comprar unos lentes que no me cuesten tan caros. Pero este sí. Este le he puesto yo esta cinta adhesiva invisible. Aquí lo tienen en inglés, en French y en español. Pero, ¿cómo se llama? I put tape
So I put tape in here y esto me ha ayudado bastante. Aquí les pongo una foto de cómo es que se han quebrado y no los pudieron arreglar. Así que me dijeron que ande caminando así hasta que tengan otro appointment. ¿Cómo se llama? Para que yo regrese. Me van a hacer un examen de ojos también porque pueda que ya haya cambiado lo que es mi vista. Tal vez he puesto un poquito más choca. Así como ya no están poniendo unos viejitos. Bueno, yo me estoy poniendo más viejita. Así que también la vista sí cambia porque en el trabajo tengo una, ¿cómo se llama? Un screen, otro screen. Y todavía tengo aquí la computadora. Entonces aquí lo dejo ya. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y muchísimas gracias por su apoyo, por siempre estar viendo los videos, aunque no les estoy poniendo videos seguidos. No sé si este va a ser un videito que después no lo voy a poner más. No estoy segura, ahorita estoy, ¿cómo se llama? Muchas cosas que me están pasando ahorita. Entonces, a veces no siento ese sentimiento de estarles haciendo videos. Y yo no quiero estarles haciendo videos. Si yo no lo siento en mi corazón, estarles haciendo videos, pues no se los voy a hacer porque yo quiero hacérselos, bueno, mis videos no son, como se dice, de que siempre le puedo enseñar lo mejor de mí. No, siempre va. Ahí voy a estar chillando, ahí voy a estar ahí lamentándome, ahí voy a estar diciéndole alegrías también, ¿cómo se llama? Nuevas cosas buenas, gracias a Dios que me pasan. Pero hay cosas que también son malas. ¿Sí? Entonces, mis videos no le voy a estar yo engañando o no le voy a estar yo ahí enseñando lo que yo no soy. Porque, ¿cómo se llama? Me encanta hacer estos videos, me ayuda muchísimo a sacar lo que yo siento. Y me encanta hablar con ustedes y muchísimas gracias porque son suscriptores que a mí, bueno, pues yo aquí lo llevo en el corazón. Muchísimas gracias por su apoyo y si les gustan estos videos, compártanlos porque eso nos ayuda bastante, déjenos likes, suscríbanse, no vale nada y yo les voy a poner más videitos de otras cosas. Ustedes saben que los videos míos son de mis experiencias, mis aventuras, mis locuras y tonteras que yo siempre me meto en esas cosas. Que Dios me lo guarde, que Dios me los proteja, que Dios me lo bendiga siempre, amigos. Y stay safe. Hasta la pronto. Hasta la pronto. Nos vemos en el otro video. Adiós.